pena con mi mano, el gran Víctor. ¡Hola! Hola. Estimados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a las clases virtuales que Universidad Rural de Guatemala tiene a disposición de ustedes. El día de hoy nos encontramos en una sesión más del curso Ecología Humana y con ello damos por iniciado la semana número 2 con el tema Funcionamiento de uso de ecosistemas y las consideraciones energéticas. Mi nombre es Miguel Granado y estaré en el desarrollo del curso y por supuesto de la clase del día de hoy. Antes de iniciar, vamos a dar unas previas al curso, y es que si usted necesita las presentaciones de esta clase, las puede obtener a través de la plataforma de la universidad. De esa misma cuenta, si tiene dudas o consultas respectivamente sobre la clase, puede hacerla llegar al correo sh007@urural.edu.gt. Estaré dando respuesta a cada una de las preguntas conforme sea el caso. Nuevamente un agradecimiento sincero por el favor de su atención y su participación en estas clases virtuales. Vamos a iniciar, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con el objetivo de la clase. Cuando nosotros definimos un objetivo es para ver hasta dónde nosotros queremos llegar con respecto a un tema, en este caso con respecto a la clase. El objetivo de la misma es establecer el funcionamiento de uso de los ecosistemas y las consideraciones energéticas de los mismos. A lo largo de esta clase y de estos 45 minutos de estudio que tenemos disponible, vamos a establecer algunos conceptos, algunos ejemplos, vamos a contextualizarlo y de esa manera lo vamos a ejemplificar con algunas imágenes para que su entendimiento sea menos complejo. Vamos a iniciar con el tema de funcionamiento de uso de ecosistemas. Todos los ecosistemas sabemos que tienen un funcionamiento, desde la hoja que cae de un árbol hasta la piedra que está por miles y miles de años dentro de un bosque, tiene una función muy importante y primordial dentro de un ecosistema, dentro de un bosque, dentro de cualesquiera los factores que pueden incidir en los mismos. Todos los ecosistemas están en funcionamiento, tal como se los dije, y sabemos, obviamente, que no es la excepción con los animales y con las plantas. Ambos cumplen una función muy importante dentro de las cadenas alimenticias, dentro de la red trófica como tal. Todos, incluyendo los humanos, necesitan una fuente de energía. La fuente de energía natural que podemos obtener para el funcionamiento de los ecosistemas es el sol. Y con ello vamos a ver cómo es que se transfiere esa energía del sol hacia las diferentes especies, ya sean los animales o los vegetales. Y vamos a ver cómo es de que se le transfiere uno hacia el otro. La energía fluye a través de toda la cadena alimentaria, lo que íbamos explicando anteriormente, solo en una dirección. Va siempre desde el sol, a través de los productores, a los descomponedores. En este apartado vamos a ver cómo es que se refleja en el costado derecho con la representación gráfica. Nos indica la literatura que la energía, es decir, la proveniente del sol, va con una dirección unilateral, es decir, una sola dirección, que va desde los productores, que son los que se encuentran por arriba de la cadena alimentaria, hasta los descomponedores, aquellas bacterias, los virus, que en el proceso de descomposición pues todavía siguen teniendo esa energía desde los productores. Si nos damos cuenta, el flujo de energía corre a través de cada uno de estos de estas especies. Cuando los productores adquieren esta energía a través de sus procesos metabólicos, se la transfieren a los animales que están por debajo de la cadena como tal, hasta llegar a las bacterias, a los virus, como se los estaba explicando anteriormente, y estas a su vez
pues cumplen una función principal dentro de los procesos que se dan por debajo de la tierra. Con ello quiero especificar que pues le dan un mejor sustrato al suelo, las condiciones del suelo pues presentan mejores condiciones para que futuras especies que están en crecimiento puedan tomar todos estos nutrientes a través de los diferentes flujos de energía en los productores hasta los descomponedores. La energía entra en el ecosistema de forma, en forma de energía luminosa, es decir, por los rayos del sol, y sale en forma calorífica, que ya no puede reutilizarse para mantener otro ecosistema en funcionamiento. De esa cuenta, ¿cómo es de que nosotros lo podemos entender? Nosotros, como seres humanos, pues absorbemos la energía en forma luminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a absorber los rayos del sol, que son los famosos UV, que en mucha exposición al mismo puede causar serios daños, y si no tenemos exposición a ello, pues también puede causar daños por déficit en nuestro metabolismo. Y sale esta energía de forma calorífica, es decir, de forma en forma de calor. Esto se va a ver a través de los diferentes elementos que conforman los productores, los descomponedores, y así transformar esa energía como tal. Vamos a ver que en el costado derecho pues tenemos una representación gráfica que va desde el flujo de energía que llega directamente a cada uno de los componentes dentro de la cadena alimentaria. Y si nos damos cuenta, en color azul oscuro está saliendo de forma calorífica, como nos lo decía la literatura. Este es el proceso de funcionamiento de los ecosistemas. Vamos a ver más adelante de una forma más detallada y una forma más completa cómo es de que puede funcionar el ecosistema. Recordemos que dentro de un ecosistema no solamente vamos a tener, por ejemplo, carnívoros secundarios como parte de los productores, carnívoros primarios. No, porque tal vez yo esté colocando esta representación gráfica, se van a hacer a la idea de que únicamente esa es la forma en la que se puede dar el flujo de energía. El flujo de energía llega a todos. El flujo de energía, pues, lo vamos a ver que tiene diferentes, de alguna manera, escalas en las que puede llegar a penetrar en cada uno de estos especies. Como lo estamos viendo en esta imagen, en donde podemos ver que un ecosistema, pues vamos a ver que la biosfera está compuesto de diferentes biomas. Ya lo vimos anteriormente y yo esperaría que en los semestres anteriores pues ustedes ya hayan podido definir un poco más de los biomas que tenemos en nuestro país, y con ello pues hacer la relación para poder establecer cuál es el funcionamiento de los ecosistemas. Si ustedes gustan, pueden tomar esta imagen para hacerse una idea más grande acerca de cómo funciona el ecosistema como tal. Dijimos que teníamos la biosfera, obviamente la biosfera es toda la Tierra, es la Tierra en sí, que está compuesta por diferentes biomas y que a su vez la conforman diferentes ecosistemas. ¿Qué sucede a partir de este enunciado? Vamos a ver de que se detalla hacia la izquierda y hacia la derecha. Los ecosistemas, obviamente sabemos que hoy en día se han visto bastante afectados por la contaminación. Es lamentable que nosotros mismos los humanos hayamos provocado esta misma contaminación. Los ecosistemas, pues obviamente, nos lo indica acá, cambian con respecto a la sucesión ecológica. Estos cambios también pueden darse de manera antropogénica, que quiere decir que con esto pues las acciones del humano van a perjudicar o van a modificar los ecosistemas para obviamente pues mejorarlos en el mejor de los casos y desaparecerlos cuando se necesita que se tenga un de alguna manera que pueda establecerse todo este funcionamiento. Los ecosistemas se reproducen gracias a los ciclos de la materia. Con esto queremos explicar que los diferentes ciclos de la materia los podemos encontrar en la naturaleza, como por ejemplo el ciclo del agua, el ciclo
del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, y que los vamos a explicar uno a uno para poder entender cómo es que funciona dentro de este mismo ecosistema. A través de ellos se producen también los diferentes flujos de energía, lo que estábamos hablando anteriormente, que se inicia con la fotosíntesis. Recordemos que para el proceso en las especies vegetales, el obtener energía es a través de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? No es más que la obtención de la energía del sol que fluye a través de las plantas y que éstas la van a convertir en energía para su desarrollo y crecimiento. Esto se puede obtener gracias al proceso que se da dentro de las mismas, produciendo la clorofila, que va a ser el color verde que se le va a dar a las plantas. Y así podemos desarrollar todo este diagrama. Los ecosistemas son definidos por las interrelaciones entre los diferentes factores. Vamos a establecer, como lo vimos en las clases anteriores, los factores bióticos y en los factores abióticos. Recordemos entonces, los factores bióticos van a ser aquellos seres vivos que de alguna manera pues tienen relación dentro del ecosistema, tienen relación dentro de la naturaleza. ¿Qué van a ser los factores abióticos? Se van a constituir por un hábitat o por un biotopo. Dentro de los factores abióticos vamos a tener algunas limitantes. Lo vimos también y lo vamos a seguir viendo, que estas pueden estar en función de las acciones naturales dentro de un ecosistema o incluso dentro de las acciones antropogénicas que son parte del ser humano. Con esto pues vamos a iniciar todo el desarrollo del el funcionamiento de un ecosistema, y no me alcanzaría 45 minutos para explicar de manera profunda cómo funciona cada uno de estos factores, cada uno de estos ciclos, cada uno de estos de alguna manera actores que intervienen dentro de este ecosistema. Como lo dijimos, en los factores bióticos vamos a tener la materia orgánica, que esta va a ser degradada por los descomponedores, como lo dijimos anteriormente, y con ello pues vamos a tener dentro también de los factores bióticos las diferentes poblaciones, que a su vez van a tener que pasar procesos de reproducción, procesos de adaptación, ver específicamente las condiciones climáticas, las condiciones ecológicas, su nicho ecológico, las relaciones interespecíficas, las relaciones intraespecíficas que van a tener dentro de estos factores. Con ello, pues, es un diagrama bastante completo, bastante complejo a su vez, pero que en función de este nosotros podemos determinar cómo es el funcionamiento del ecosistema. En este, a título personal, agregaría las acciones que se tienen por parte del ser humano, pero no las acciones negativas, podemos incluir las acciones positivas que tienen un impacto positivo dentro del mismo ecosistema, como por ejemplo las reforestaciones, el cuidado a las cuencas hidrográficas, el cuidado a la red hidrológica que tenemos en nuestro país, a los diferentes lagos, al sistema lacustre como tal, el cuidado que vamos a tener dentro de los diferentes factores bióticos o abióticos de nuestro país. Y no solo nuestro país, recordemos que, y lo vuelvo a mencionar, nuestro país pues es el segundo pulmón en América después de las Amazonas y el tercero en el mundo. Entonces es imprescindible el cuidado, el mejoramiento y la protección de nuestro entorno, porque no solamente va a beneficiar a las especies vegetales y animales, sino que también nos va a beneficiar a nosotros, que todo este funcionamiento y proceso va a estar en función de la calidad de vida que nosotros vayamos a darle, y de esa misma nosotros vamos a regresar. Para nadie es un secreto que todo lo que nosotros tenemos en este momento proviene de la naturaleza. Tal vez usted me podrá decir, bueno, una naturaleza no me puede dar una computadora. Claro que no, pero en función de lo que produce, de los materiales, toda la materia prima, van a realizar una computadora, bueno, todo eso. La naturaleza nos va a servir entonces como una base para la materia prima, para poder de alguna manera desarrollarnos en este momento. Entonces, regresando al tema del funcionamiento de los ecosistemas, es un proceso
muy complejo que se tiene que tomar en cuenta. Yo me atrevo a decir que este es un diagrama que tal vez se le deberían de agregar muchos más factores para poder entender, por ejemplo, los reinos de la naturaleza, uno a uno, especificar, por ejemplo, las especies vegetales y animales compuestas por 1.9 de especies alrededor del mundo, por ejemplo. Y de esa misma forma nosotros podemos establecer qué funcionamiento tienen, por ejemplo, las especies de reptiles, las especies acuáticas, para poder ejemplificar y poder expandir este funcionamiento de un ecosistema. Hablar de un funcionamiento del ecosistema es bastante complejo, y esta es solo una representación gráfica que nosotros podemos realizar para poder establecer todo esto. Para poner en contexto, el funcionamiento de un ecosistema también va a estar en función de factores como lo pueden ser la temperatura, la humedad, el suelo y la luz. Estos cuatro elementos van a ser determinantes para el desarrollo del mismo ecosistema. Por ejemplo, si la temperatura no está regulada, y no quiere decir, por ejemplo, que vamos a establecer un sistema de regulación de temperatura dentro de un ecosistema, sino que, por ejemplo, vamos a tener que, de alguna manera, su propio ecosistema producir, por ejemplo, más biomasa, más árboles, de alguna manera, pues, mantener ese equilibrio ecológico que perfectamente las especies animales y vegetales, pues, lo pueden realizar. De esa misma cuenta, pues, la humedad, el suelo y la luz. La luz, pues, ya lo dijimos anteriormente, que lo vamos a obtener de nuestra fuente principal, que va a ser el sol. Y aquí tenemos otra representación gráfica que puede hacer que sea menos compleja a la anterior. Si nos damos cuenta, en esta vamos a tener un ecosistema llamado Pinar y Dunas del Coto de Donara de Huelva. Este es un ejemplo claro en el que podemos nosotros establecer. El funcionamiento de un ecosistema va a estar en función de su biocenosis y del biotopo. Respectivamente, cada uno de ellos, vamos a definirlo, biocenosis va a ser las relaciones que va a tener cada ser vivo, cada planta, cada animal dentro del biotopo como tal. Por ejemplo, el biotopo también le podemos llamar hábitat o mismo nicho ecológico. El biotopo, pues, va a estar en función de los diferentes factores ambientales, pero voy a retroceder un poco para especificar que la biocenosis, lo dije anteriormente, van a ser las relaciones entre los diferentes seres vivos, que estos van a ser compuestos por la fauna y la flora. Esos 1.9 millones que yo vengo mencionando desde la primera clase, que son datos que de alguna manera, pues, nos sirven para poder entender toda esta dinámica dentro de los ecosistemas, pero que se relacionan entre sí. ¿Cómo se van a relacionar? Necesitan un espacio, pero un espacio geográfico, y con ello vamos a establecer el biotopo. Cuando hablamos de los factores ambientales que van a interceder dentro del biotopo, vamos a tener, por ejemplo, a la luz, que va a ser la energía obtenida a través del sol, la humedad, vamos a tener el aire, y también es muy importante determinar que uno de los factores del mismo van a ser los suelos, por ejemplo, el sustrato que va a tener ese suelo, porque no va a ser lo mismo que viva, por ejemplo, un puma, un león, un tigre, esta especie de mamíferos, dentro de un biotopo que de alguna manera sea pantanoso. Necesita un clima tropical, suelos tropicales, donde existan, por ejemplo, árboles latifoliados, y que de esta manera estos animales puedan reproducirse y puedan tener y mantener, por supuesto, este equilibrio ecológico. De esa misma cuenta, pues, con todas las especies que nosotros vamos a conocer, o que de alguna manera, pues, conocemos, que no va a ser lo mismo, por ejemplo, los arácnidos que viven en el desierto de Sahara, no van a tener la misma adaptación dentro de, por ejemplo, el bosque de las Amazonas, esta selva de las Amazonas, por ejemplo. Entonces no va a ser lo mismo. Es importante entender que los factores ambientales, las relaciones de los seres vivos van a ir en función de los mismos factores ambientales. Ahora vamos a pasar a un tema con respecto a los elementos, dos elementos muy importantes dentro de el funcionamiento
hablando y lo seguiremos hablando porque es la vida y la energía. Son dos conceptos muy complejos que de alguna manera tienen, juegan un papel muy importante dentro del ecosistema como tal. Para hablar de vida, vamos a decir que desde la biología hace referencia a aquello que distingue a los reinos de la naturaleza. Conocemos nosotros entonces cinco reinos de la naturaleza, que van a ser los reinos animal, vegetal, los hongos, los protistas, las bacterias, y se van a distinguir unas de otras. Vamos a ver más adelante con más claridad cómo es que funcionan estos reinos de la naturaleza. Esto, el término vida, implica las capacidades de organización, crecimiento, el poder metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y finalmente pues morir. Todas esas etapas, pues, tanto especies animales, vegetales e incluso nosotros tenemos que cumplir en la tierra, en este entorno. Vamos a volver a leer para poder especificar que implica capacidades de organización, por ejemplo, de crecimiento. Todos los seres vivos tienen una función dentro del ecosistema y con ello pues van a tener cierta capacidad para poder crecer y desarrollarse. Con ello pues desarrollar de esa misma cuenta los procesos metabólicos, por ejemplo en las plantas, cómo va a funcionar el xilema, cómo va a funcionar el floema, todo ese proceso de flujo de la energía, la producción de la clorofila a través de la fotosíntesis, todo eso es lo que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta al momento de indicar como implicación el del crecimiento, metabolizar, responder a estímulos. Por ejemplo, uno de los estímulos dentro de la vida salvaje es el de la depredación. Cuando nosotros hacemos énfasis a este término, por ejemplo, los más grandes productores dentro de la cadena alimenticia van a ser los que dominen el ecosistema. Por ejemplo, un tigre o un león versus una cebra, por ejemplo. Entonces el león, por instinto, que van a ser atendidos principalmente a estos estímulos externos, por instinto va a tener esa capacidad de poder cazar a esta cebra, por obviamente el estímulo de el hambre que tal vez se le va a desarrollar o a despertar, o incluso únicamente pues por el mismo instinto. De esa misma cuenta sucede en todas las especies, y háblese vegetales y animales, que tal vez usted no va a ver dentro de la naturaleza a dos árboles peleándose, comiéndose entre sí. No, los árboles dentro de la naturaleza responden a los estímulos de crecimiento y competencia. ¿Cómo es que se da la competencia? La competencia dentro de los árboles, por ejemplo, se da por la captación de luz, de la energía solar, por el crecimiento o el espaciado que se da dentro de su sistema radicular para poder obtener y abarcar lo más que puedan los nutrientes del suelo y así poderse desarrollar. De esa manera se va a dar la competencia entre las especies vegetales y atender entonces a la respuesta de estímulos externos. Reproducirse pues va a ser la capacidad de generar mayor material genético, es decir, descendencia fértil, para poder de alguna manera conservar esa especie, tal como se observa y se entiende con los humanos, y de esa misma cuenta se va a realizar por medio de los animales. En los animales la reproducción obviamente va a ser en función de lo sexual, y de las plantas va a ser un sistema más complejo que puede ser asexual y de esa misma cuenta sexual. Recordemos entonces que la última etapa de un ser vivo en la tierra va a ser la muerte. De ahí, incluso, dice un viejo refrán que después de muertos todavía servimos. Y en efecto, nosotros después de muertos, los animales, los vegetales, todas estas especies pues también cumplen el proceso de la descomposición, y que de nosotros, de todas estas especies vegetales y animales, al morir van a poder reproducirse. Si se dan cuenta, todo tiene una razón,
todo tiene un funcionamiento y todo tiene lógica dentro del funcionamiento del ecosistema. Y si se dan cuenta, hemos venido hablando desde el inicio de la clase con el funcionamiento del ecosistema. Ahora vamos a entrar a otro elemento muy importante, que es la energía. La energía, pues, dicho en otras palabras, es la capacidad de realizar un trabajo, pero esto puede ser más aplicable a física. Dentro de la ecología, de la biología, la energía no va a ser más que la transferencia de los cambios que se manifiesta en sí misma. Y por ello vamos a entonces el día de hoy, más adelante, a desarrollar las leyes de la termodinámica para entender un poco más sobre la energía. Ya hablamos sobre la energía dentro del funcionamiento. Tenemos dos imágenes muy representativas. Una planta en crecimiento. ¿Qué es lo que necesita una planta en crecimiento? Tres factores muy importantes. Un buen suelo con sustrato, con bastantes nutrientes. Necesita de agua para poder crecer y desarrollarse. Por supuesto, necesita de la energía. En este caso vamos a ejemplificar al sol, que es la única y principal fuente. Necesita para poder desarrollarse, crear su proceso de fotosíntesis. Desde la primera etapa de vida de una planta, pues ya inicia con el proceso de la fotosíntesis. Y aquí vamos a ver entonces, ustedes están viendo en pantalla, y que por eso les mencionaba que era necesario, es necesario a título personal, que podamos incluir a los cinco reinos de la naturaleza para poder nosotros de alguna manera establecer de una manera más completa el funcionamiento de los ecosistemas. Vamos a tener al reino moneras, protistas, las plantas, los hongos y los animales, que a su vez vamos a ejemplificarlos de acuerdo a su clasificación. Con las monedas vamos a tener las bacterias, algas azules, que van a ser por supuesto las cianobacterias. Todos conocemos un ejemplo aquí en nuestro país sobre cianobacterias y el gran impacto negativo que puede causar. Obviamente, pues estas algas tienen su desarrollo dentro de los sistemas acuáticos. Los protistas van a ser hongos microscópicos, es decir, pertenecer al reino de los hongos o del reino fungi como tal. Vamos a tener dentro de los protistas algunos protozoos y algunas algas. Vamos a tener algunos musgos, algunos helechos, algunos angiospermas y gimnospermas. Todos estos pues van a tener un desarrollo, una funcionalidad, porque no va a ser lo mismo poner en comparación, por ejemplo, a los musgos en comparación con las bacterias. Ambos cumplen un papel importante pero diferente dentro de los ecosistemas. Las bacterias en algún momento pues van a tener su función en la descomposición, por ejemplo, o los musgos pues van a proveer de esa humedad o van a necesitar de esa humedad para poder crecer y reproducirse y ayudar a otras especies a poder desarrollarse. ¿Qué pasa con los hongos? Muchas veces pues los hongos nosotros dentro de la naturaleza y del reino vegetal específicamente lo tomamos como una amenaza, como algo negativo, pero en realidad los hongos también ayudan a equilibrar el ecosistema. Tenemos los mohos, tenemos las levaduras y tenemos los hongos que forman setas. Estas setas van a ser los hongos que nosotros vemos también en los patios de nuestras casas, que forman una especie de sombrilla. Estos hongos pues en algunos casos pueden ser tóxicos, en otros no. Incluso algunos pues son comestibles, como los champiñones por ejemplo. Y como les estaba explicando, cumplen un papel muy importante dentro de la naturaleza. Desde alimentación hasta protección, hasta equilibrio, todos estos procesos se deben de cumplir gracias a los reinos de la naturaleza y por supuesto al funcionamiento de los mismos ecosistemas. Y tenemos a uno de los más conocidos, que van a ser el reino animal, que va a estar compuesto por invertebrados y vertebrados. Nosotros podemos seguirnos expandiendo en este tema, poder hablar de las bacterias, su clasificación, por ejemplo las algas azules, cómo se deriva, cómo se origina, en dónde se origina. Todo esto realmente es un tema muy complejo que por factor tiempo lo estamos tocando de manera superficial, pero vamos a decir y regresar al tema de
el reino animal, compuesto por invertebrados y vertebrados. Sabemos exactamente la definición de cada uno de ellos, y con esto vamos a agregarlo al funcionamiento de los ecosistemas. Todos estos reinos, como lo dijimos en la diapositiva anterior, constituyen el concepto de vida. Todos estos dentro de la naturaleza pues tienen un papel muy importante, al igual que los seres humanos. Todos estos también tienen de alguna manera un funcionamiento dentro de nuestro desarrollo humano. Vamos a ver ahora las energías que provienen de la naturaleza. Y usted tal vez podrá decirse, bueno, solamente podemos determinar que la energía, usted lo dijo, Inge, puede ser la única energía, la principal y la única de la naturaleza, la solar. Y en efecto, es la principal, pero nunca dije que era la única. Tenemos la energía de la naturaleza proviene de forma solar, hídrica y eólica. Cuando nos referimos a la solar, vamos a poderla decir que la obtenemos de una forma luminosa y la de alguna manera especies la van a obtener de nosotros de una forma calorífica. Esta es la clasificación específica en la energía solar. ¿Qué sucede en la energía hídrica? Sabemos que la energía hídrica está obtenida a través de los diferentes ríos en nuestro país, el sistema lacustre, por ejemplo, y vamos a obtener a través de esta energía hídrica energía cinética y energía potencial. ¿Qué sucede con la energía eólica? Energía eólica, pues nuestro país no está tan dado a obtener este tipo de energía, sin embargo, en algunos puntos del país se han establecido campos para la obtención de esta misma energía. Esta energía se obtiene a través de la velocidad del viento. Entre más fuertes sean los vientos, mayor energía vamos a poder producir y poderla transformar ya sea en electricidad o en otros procesos. De esa misma cuenta con la energía hídrica, nosotros podemos ejemplificar una hidroeléctrica, por ejemplo. Con la instalación de una casa de máquinas, con la instalación de toda esa maquinaria, podemos obtener esta energía a través de la corriente, a través de el flujo de agua que tiene ese río. Si el río es muy caudaloso, por ende, su velocidad también va a tender a aumentar, y con ello pues producir, conforme el movimiento de la maquinaria, energía eléctrica. Por eso se le llama hidroeléctrica, porque a través del agua obtenemos la energía eléctrica. Pero vamos a ver entonces cómo es de que ya hablamos del funcionamiento, ya hablamos de los elementos más importantes que son la vida y la energía, pero vamos a ver cómo es que estos organismos tienen un, vaya la redundancia, una organización dentro de este de los ecosistemas. Muchos autores atribuyen las clasificaciones, las organizaciones de maneras, unos autores complejas y otros más específicas. De la web pues obtuve esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, en donde la organización más más pequeña dentro de los seres vivos es el átomo, y lo vamos a ver uno a uno cómo es que funciona. A título personal pues se realizó este diagrama que ustedes están visualizando ahorita en pantalla, y lo esquematicé de acuerdo a cómo es de que funciona dentro de la naturaleza. Vamos a explicar primero lo que está de forma textual. Para obtener toda esta organización dentro de los elementos de la naturaleza, vamos a decir y a iniciar con la organular. La organular van a ser los tejidos que están estructurados en órganos. Esto nos va a dar lugar a, por ejemplo, en los órganos, al corazón, al vaso, a los pulmones, a las células, a los riñones, etc. En las plantas va a estar en función de las hojas, del tallo y raíz, lo que va a conformar, no el sistema como tal, sino que cómo lo va a conformar. Con el sistémico o de aparatos van a ser los órganos que se estructuran a partir de los órganos, como lo dijimos anteriormente. Y vamos a tener un claro ejemplo de los sistemas, por ejemplo, el digestivo, el respiratorio, el circulatorio, el nervioso.
y va a dar lugar, estos dos anteriores van a dar lugar a lo que nosotros conocemos como un organismo, que va a ser el nivel de organización superior en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento forman una organización superior como seres vivos, y vamos a atender entonces a animales, plantas, insectos, que es una clasificación bastante amplia. Esto a su vez, estos organismos van a dar lugar a una población que no va a ser más que los organismos de una misma especie que se van a agrupar en un determinado número para formar un núcleo poblacional, es decir, una especie que se establece en un espacio geográfico y que puede desarrollarse como tal. Y vamos a atender entonces a una manada de leones, obviamente son de la misma especie, lobos o un bosque de ases, un bosque de pino, que coincide no solamente en función del tiempo, sino que van a coincidir en función del espacio. ¿Por qué? Porque son las mismas especies que de alguna manera necesitan los mismos nutrientes para poder desarrollarse. Por ejemplo, necesitan de la misma humedad, necesitan de la misma temperatura. Esto va a dar lugar a la comunidad. La comunidad va a ser el conjunto de seres vivos de un lugar, es decir, un conjunto de poblaciones de seres vivos diferentes. Esto va a dar lugar entonces a un ecosistema. Cuando nos referimos a una comunidad, podemos decir que dentro de un ecosistema va a estar en función de las diferentes poblaciones: una población de leones, una población de cebras, una población de reptiles, por ejemplo, una población de vegetación. Esto nos va a indicar que va a formarse una comunidad y a su vez un ecosistema, que no va a ser más que la interacción de la comunidad biológica con el medio físico, es decir, van a estar todos estos organismos, todos estos seres vivos, pero que van a tener que de alguna manera interactuar con el medio físico en una distribución más amplia. Y se le agregó a este diagrama uno de los factores muy importantes, que es el paisaje. Usted podrá decir, bueno, el paisaje de alguna manera pues puede ser solo un factor abiótico que no tiene mayor relevancia dentro de la organización de los seres vivos, pero en efecto, un paisaje constituye un nivel de organización superior que comprende varios ecosistemas. Usted puede ver en un paisaje, por ejemplo, únicamente especies vegetales de pino. Puede ver también especies que dentro de ese mismo clima puedan darse, por ejemplo, cipreses, porque no van a ver solamente pinos, sino que cipreses y las especies que animales que van a predominar en ese tipo de ecosistema. El paisaje también lo podemos ejemplificar como un conjunto de vid, olivar y provincias del sureste español llamado agrosistema. Este sistema lo ejemplifique para que nosotros podamos visualizar con más profundidad y con más tiempo cómo es que funciona el paisaje ya hoy en día dentro de las diferentes plantaciones, y lo podemos ver cuando nosotros nos dirigimos hacia Quetzaltenango, donde las especies, las plantaciones de café están inmersas en todos estos bosques, por ejemplo, que son bosques que cuando uno viaja a esta ciudad puede visualizarlo y ver cómo es de que de alguna manera tiene relación. Otro aspecto muy importante es la región, que es un nivel de organización superior al paisaje y supone una superficie geográfica que agrupa varios paisajes. Si se dan cuenta, uno lleva al otro y el otro al otro. Con bioma, son ecosistemas de gran tamaño que están asociados a determinadas características ambientales. ¿Cuáles van a ser estas características ambientales? Van a ser las características macroclimáticas, la humedad, la temperatura y la radiación. Y finalmente vamos a tener la biosfera, que es todo el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden el planeta Tierra. Si nos damos cuenta, parte de los elementos que está de forma textual también está de forma gráfica, como una imagen que se les colocó en la presente diapositiva. Y de esa forma, pues muchos autores le han atribuido hasta cierto punto diferentes factores a estos niveles de organización. Vamos a pasar a las consideraciones energéticas. Por
ejemplo, la materia y la energía. Estas son las consideraciones que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Vamos a decir que materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Por tanto, se puede observar y medir. Se les colocó una representación gráfica de la materia que está hecha por diversas partículas que a su vez podemos ejemplificarla como átomos, moléculas o iones. Todo esto pues, lo reconocemos como la referencia al material, sustancia o producto del que está hecho alguna cosa, en este caso pues en el ecosistema como tal. La energía, pues si se han dado cuenta, funciona dentro de los ecosistemas, es un elemento y también una consideración energética. Vamos a decir que el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar diferentes cosas, y tenemos una clasificación de energía, ya sea lumínica, química, calorífica o solar. Vamos a entrar entonces a las leyes de la termodinámica. Vamos a ver la primera ley y la segunda ley. La primera ley atiende a la relación del trabajo y el calor que es transferido intercambiando en un sistema a través de una nueva variable de termodinámica, es decir, la energía interna. Esta energía interna no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es el principio que nosotros de alguna manera conocemos desde primaria. Con la segunda ley vamos a establecer que no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente, sin necesidad que se produzca trabajo. Es decir, no puede transferirse inmediatamente, por ejemplo, un cuerpo que transfiera energía a otro cuerpo. Tiene que generarse más trabajo que genere el presente flujo. La energía no fluye espontáneamente desde un objeto a baja temperatura hacia otro objeto a más alta temperatura. Tiene que haber un trabajo, tiene que haber un esfuerzo que haga que este flujo, pues, de a poquito, pues, llegue al otro cuerpo. Y finalmente, pues, vamos a ver uno de los temas muy interesantes también dentro del ecosistema, como lo es los cambios en la materia. Cuando nos referimos a los cambios en la materia, no va a ser más que el estado de un cambio en la materia que va a pasar, por ejemplo, de líquido a sólido y de sólido a gaseoso, que es lo que nosotros comúnmente conocemos desde primaria. Cuando un cuerpo por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. Estos cambios de la materia son aún más complejos porque incluyen los siguientes cambios, por ejemplo, la fusión, la vaporización, la cristalización, la solidificación, la sublimación y la condensación. Se los coloqué de una manera textual para que podamos entenderlo, cómo es de que funciona, quién tiene que cambiar a qué, cómo es de que se da esa transferencia. Vamos a ejemplificar entonces que cuando existe el cambio de líquido a sólido, lo vamos a conocer como solidificación, cuando se vuelve más denso. De sólido a líquido vamos a decir que hubo una fusión o un derretimiento. Podemos atribuirle cualquiera de estos dos términos. Si nos damos cuenta, de sólido a líquido y de líquido a sólido tenemos dos procesos diferentes. Vamos con sólido a gaseoso. Cuando decimos que un estado sólido cambia a gaseoso, vamos a tener lo que conocemos como sublimación. Cuando conocemos un estado gaseoso que pasa a un estado sólido, lo vamos a conocer como cristalización o sublimación inversa, que para fines de estudio pues lo podemos determinar como cristalización. ¿Qué sucede si nosotros queremos ver cuál es el cambio en la materia que se produce en un estado líquido o un gaseoso? Vamos a decir que es una vaporización. Un ejemplo, cuando ponemos al fuego agua y la ponemos a cocer o a tal punto de que nosotros queramos ver el famoso punto de ebullición, que es el término que le vamos a atribuir al cambio en la materia de líquido a gaseoso. ¿Cómo funciona el cambio en la materia de gaseoso a líquido? Es cuando va a haber una condensación o llamado también licuación. Si nos damos cuenta, nosotros en algún momento les puedo preguntar cómo se da la fusión. Usted puede responder, es el cambio de sólido a líquido. Esa es la gran definición del cambio del estado de materia. Es importante que también sepamos cada uno de estos procesos, porque dentro de nuestras labores como ingenieros tenemos que conocer
ya sea si vamos a laborar dentro de laboratorios para conocer la dinámica de los ecosistemas, por ejemplo, conocer cómo es estos, cómo se dan estos cambios en la naturaleza. Entonces, como se los ejemplifiqué, tenemos acá los diferentes cambios en la materia. Y es así como hemos llegado al final de la clase del día de hoy, y con ello, luego del desarrollo de la misma, vamos a tener una serie de preguntas que ustedes tendrán que responder para tener archivo y poder tener material de estudio en sus próximas evaluaciones. 2.1. ¿De qué forma ingresa la energía en los ecosistemas? 2.2. ¿Cuál es la forma en la que la energía sale de los ecosistemas? Ya hablamos cómo nosotros obtenemos la energía y cómo esta energía sale de nosotros. 2.3. Escriba dos de los elementos importantes de los ecosistemas. 2.4. ¿Cuál es el nivel de organización superior en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento forman una organización superior con seres vivos? Y 2.5. ¿Qué otro nombre recibe la cristalización? Y con ello, pues ustedes tendrán que responder correctamente a cada uno de estos cuestionamientos para su material de estudio. Y con esto, pues hemos dado por finalizada la clase del día de hoy, y con esto un sincero agradecimiento por el favor de su atención y, por supuesto, atender al llamado que ha hecho su casa de estudios para el desarrollo de su profesionalización. Con ello, pues vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy, y no me queda más que agradecerles por su atención, esperando que tengan un buen día.